o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. La 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 la. Confundible sonido de las gaitas que identifican algún pueblo de la península. La amalgama de sabores y texturas únicas de la paella. La tensión latente, muerte de la bestia o gloria del torero en la plaza de toros. El recuerdo de pensamientos del Cid Campeador o del Hidalgo montado de la Mancha. Dalí, Picasso, Goya pintaban imaginariamente un pedazo de España en la Argentina. El Deportivo Español. Sinónimo periodístico de furia española. Notas, actualidad y toda la cobertura de las ligas españolas de fútbol. Furia Española. Dirección general, Marco Fiamingo y Ariel Bebacqua. ¡Furia! ¡Yolé! Esta es la furia, furia española. Calla flamenco con los rivales. Esta es la furia por Almodóvar, por Caminos, Esto y por Perales. Esta es la furia ibérica, furia. Sus adversarios la corta danzan. Esta es la furia de Julio Iglesias, de Don Quijote y de Sancho Panza. ¡Furia! Por las canciones de Rafael, por la sonrisa de Ana Belén. Por Gaby, por Don Miliki, por Don Jesús Miliki, por el poema del mío, sí. ¡Olé! Esta es la furia, furia de España, que te arrebata con su alegría, que te calienta con carne maura, y a quien entregas a lo comía. Esta es la furia hispana, que hace sonar sus castañuelas, a las mujeres ponen cachondas, y en regularias y Antonio Banderas. Furia, por las canciones de Rafael, por la sonrisa de Ana Belén. ¡Olé! Furia, por las minas de San Isán, por lo bien que canta Serrán, por el Emilio y por Aznar. ¡Olé! Por las canciones de Rafael, por la sonrisa de Ana Belén. ¡Olé! Furia, por las minas del sacristán, por lo bien que canta Serrat, por el Emilio y por Aznar. ¡Olé! Furia y olé. Españolísimas, buenas noches. ¿Qué tal, amigo españolista, aquí en AM1220, ecomedios.com? El reencuentro de cada domingo, el clásico, para acompañarlos en este domingo 26 de abril, con una jornada de audición especial. Cumpleaños el Atlético de Madrid, 117 años, haremos un bloque especial dedicado al colchonero. Hoy, nota del recuerdo con un ex Deportivo Español campeón y figura de aquel equipo imbatible del 84 y también hizo lo suyo en el 85 ya en Primera División, y hoy también vamos a sortear este bonito premio del concurso que lanzamos en la semana en redes sociales por el vino exclusivo de Amador de Vinos y las respuestas con respecto a los campeones del mundo que vistieron la camiseta del Deportivo Español. Saludo a Ariel Bebacqua y a Raúl Canales Gómez desde España, de la madrugada española para la Argentina. Compañeros, bienvenidos. ¿Qué tal, Marcos? Hola, Raúl. Finalmente la cuarentena en la República Argentina
va a realizarse hasta el 10 de mayo inclusive. En lo que respecta a la cantera españolista, hoy vamos a contarte el plantel de la cuarta división dirigida por Néstor El Chafa Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Comienza la primera fase de desescalada del confinamiento en España. Hoy ya por fin pudieron salir acompañados, evidentemente, los niños a la calle. Se prevé que los adultos puedan hacerlo ya a partir del día 2 de mayo, eso sí, solo para pasear, ya que los comercios seguirán cerrados. En lo futbolístico, como bien decías, Marcos, cumpleaños del Atlético Madrid, el tercer club más laureado del fútbol español. Casi nada el Atlético Madrid y la historia que tiene. Daremos algunas pinceladas de ellas en el bloque del fútbol español. 4-3-25-1-2-20 está Ezequiel Hermosi en la operación técnica de Ecomedios.com. Nos puedes ver también en vivo en radiofuria.com.ar. Te acompañamos. Quédate en casa con Furia Española. ¿Probaste la pizza gourmet más moderna y divertida? Almacén de Pizzas, un nuevo concepto en pizzas. Delivery 5263-9800. www.almacendepizzas.com. Seguinos también en Instagram, arroba Radio Furia OK. Arrancamos con algunos temas vinculados al Deportivo Español. Ariel, entrenamiento virtual, continúa la tarea del plantel del Pato Franzoni de la mano del profe, de Alejandro Fleitas. Así es, Marcos. El día lunes, miércoles y ayer por la mañana trabajaron físicamente mediante la aplicación digital Zoom de la mano del profe Alejandro Fleitas. Ayer, trabajos contundentes y reiterativos en lo que se refiere a fuerzas de brazos, bíceps, flexiones con cajón, elongaciones y fuerza pliométrica. Están haciendo un trabajo muy serio en lo que respecta a la parte física. Cuando no se hacen ejercicios mediante el Zoom, el futbolista tiene un trabajo ya predeterminado por semana y que permanentemente cada 7 días Fleitas y su equipo de trabajo, hablo del técnico Franzoni y su ayudante de campo Pereira, lo rotan semana tras semana, Marcos. Bien, en lo económico lo habíamos manifestado, la idea es que esta semana se le pueda abonar una parte, esperemos que sea importante, a los futbolistas del mes de febrero y al Pato Franzoni del mes de marzo, contemplando que el Pato arrancó en marzo, fin de febrero, su nueva etapa en el Deportivo Español. Habló del Pato Franzoni y el cuerpo técnico. Así es, Marcos. En estas horas hubo una comunicación entre algún dirigente español y algún futbolista de la plantilla, donde la promesa es que tal vez en los próximos días o cuando arranque mayo se le pague parte de febrero. Sigue los mantenimientos en el campo de juego del Estadio de España, también en las canchas auxiliares. Y con respecto al torneo y esta cuestión que veníamos manifestando, tantas versiones, hipótesis, trascendidos, el martes sigue sonando muy fuerte la versión de que AFA podría dar un comunicado. Lo vamos a potenciar, pero es muy factible que en caso de que vuelva la competencia al fútbol, todo va a depender de la pandemia y su evolución en el tiempo. De acuerdo a la evolución en el pico de la pandemia, contemplando que por ahora la etapa de contención ha sido bastante buena en cuanto a la sanidad, no así en lo económico, porque todos estamos realmente muy preocupados por ello. La idea es que para mediados de septiembre, si todo camina bien, volverían a disputarse los torneos. En realidad el fútbol se suspenderían los torneos, no habrá descensos incluso por 2 años y toma fuerza la hipótesis, aquella teoría de jugar por el segundo ascenso. En la C darle campeón a Cañuelas, sigue sonando muy fuerte eso, y que se juegue solamente de septiembre a fin de año, lo que tiene que ver con el reducido de 8 equipos en la tabla general, con lo cual Español
podría quedarse sin competencia. Y lo que sí hay que remarcar, que los contratos, todos los contratos de la plantilla de Español, vencen el 30 de junio. Se viene una escoba muy grande en Español, ¿eh? Para el 30 de junio cae de Maduro, lógicamente, si uno ve el rendimiento del equipo y por supuesto la tabla, está más que claro que habrá un borrón y cuenta nueva, obviamente con autocríticas de todas las partes y pensando en que se le va a dar mucha cabida también a la cantera, sabiendo que no habrá descensos en los próximos campeonatos. Y esta idea de la fusión de la C y la B, habrá que ver si queda para un año más adelante. Hola, ¿qué tal? A los amigos de Furia Española, soy Gustavo López aquí en Radio La Red. Quería felicitarlos por los 24 años de historia ya siguiendo al Deportivo Español y al fútbol de ese país, de España. Así que bueno, los felicito y que vengan muchos años más. Abrazo. Seguimos en Furia Española. Le agradecemos también a los colegas que distinguen su mensaje en redes sociales, arroba Radio Furia, en Twitter, en Instagram, por nuestros 24 años que cumplimos hace muy poquito, y también a los exjugadores del Deportivo Español que van saliendo todos los días con su mensaje, por supuesto, de quédate en casa y el saludo a este medio que sigue al Deportivo Español hace más de 24 años. Hablando de Español, algo importante también de la actualidad y para rescatar, para aplaudir de pie, es el trabajo incansable de la Subcomisión de Cultura. Lo habíamos manifestado el viernes de un torneo virtual que se llevó a cabo ayer por el torneo del 20 aniversario de Cultura de AFA con 40 equipos participantes, todo un éxito, y Español que tuvo una gran performance, terminó en el puesto 18 de la tabla general. Todo bajo el comando del profe Fabián González, que además de ser socio, es simpatizante de toda la vida del Deportivo Español. Fabián González condujo el equipo de primero a sexto tablero de manera consecutiva. Los nombramos a los players ajedrecistas que representaron también al Deportivo Español, incluso ganándole a Boca 4-2 con un Boca que terminó cuarto en la general, Ferro primero, Newell's segundo, Independiente tercero, Boca cuarto, Español 18 de 40 equipos, reitero los ajedrecistas, Rodrigo Gabancho, Marcelo Beckerman, que también tuvo con Falabella destacadas actuaciones, Santiago Curia, el mencionado Fabián González, Nico Campos y Julián Falabella, los ajedrecistas del Deportivo Español. Felicitaciones a todos ellos. Ospania, excelencia médica y respaldo internacional. Costos de obra social y servicios de medicina privada en todo el país. Ospania, la empresa social de salud de la colectividad española en la Argentina. Para jubilados, monotributistas y empleados en relación de dependencia. 4-382-0400. Venezuela 1146, Capital. No deje de probar el jamón crudo de Los Calvos, el 42, porque con frigorífico Los Calvos, uno se tienta. Lácteos Vidal, mejor no hay, porque la mejor pizza se hace con la mejor mozzarella. www.lacteosvidal.com.ar. Borrajo Propiedades, compra, venta, alquileres, tasaciones sin cargo. Ramón Falcón, 6691, casi esquina Lisandro de la Torre, en Liniers. 46-44-33-33. Cervecería López. Desde 1943, tradición en picadas y cerveza tirada para compartir con amigos y en familia. Avenida Álvarez Tomás, 2136, Villa Ortúzar. 45-53-5682. Te invitamos a disfrutar el verdadero sabor de la gastronomía española en el Museo del Jamón. Cochinillo al estilo cándido. Fideuá a la Tarragona y salmón a las Herrías Baixas son solo algunos de los platos exclusivos que podrás saborear. Te esperamos en Cerrito 8, casi esquina Rivadavia, Capital. Hacé tu reserva online en www.elmuseodeljamón.com.ar. Estudio Fernández y Esnaola. Asesoramiento integral. 4331-2392-2395. Simesi06@yahoo.com.ar.
En la esquina de Belgrano y Perú, Bar El Colonial. Sandwichería, cafetería y minutas. Delivery 4331-9030. Atendido por fanáticos de español. Frigorífico La Reina, el verdadero sabor del jamón crudo y bondiola serrana. Irigoyen 725 Lomas del Mirador, 4655-4421. www.frigorificolareina.com.ar. Pescadería Mallorca, al servicio gastronómico. Avenida Caseros 2646 Capital, 4308-5300. Desde 1959, Restaurante La Coruña, el verdadero sabor de la comida casera. Especialidad en cocina gallega, comida de autor y de montaña. 9 de julio 1865, Lanús Este. Reservas 4241-3374. Calzados y Deportes Nesport. Calzados para toda la familia. En Lomas del Mirador, Juan Manuel de Rosas 52. Y en Cañuelas, Libertad 502. Salí del trabajo y disfrutá de las mejores hamburguesas en Del Toro. Bernardo de Irigoyen 366, Esmeralda esquina Paraguay y Bolívar 307 San Telmo. Se adhiere a esta audición en memoria y recuerdo del ex presidente del club Daniel Calzón, acompañando siempre al Deportivo Español, Adriana Calzón. Amador de vinos, vinos exclusivos, pequeñas partidas para la gastronomía y regalos empresariales. 15 50 24 3391. amadordevinos@gmail.com. Hola, soy Kiko Narváez, jugador del Atlético de Madrid de los años 90. No te pierdas el programa Furia Española, hoy dedicado a mi Atlético de Madrid, que ha cumplido 117 años. ¡Ay, Ariel, qué crack! ¡Dale, papá! Aquí estamos en Furia Española, en ecomedios.com, radiofuria.com.ar. Si nos estás viendo, tenés esa chance. Cada vez más son los que nos siguen online, nos pueden ver. La escenografía hoy tengo yo puesta el buzo, el equipo deportivo del Atlético Madrid que compré en aquel momento en la tienda del Atlético Oficial. Una campera espectacular con el escudo Atlético Madrid. Y por supuesto tenemos el banderín del Atlético, el banderín del Deportivo Español y los vinos de Amador que después vamos a sortear. Y está Raúl Canales. Y estaba también Kiko, un histórico, dándonos un mensaje porque tenemos este especial dedicado a los colchoneros. A todos ellos les mandamos un abrazo, a muchísimos colchoneros que nos escribieron hoy, que estaban entusiasmados, y le vamos a mandar un saludo muy grande a un cumpleañero, Alberto Agilda. Raúl. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Kiko Narváez, vaya futbolista, ¿eh? Es uno de los que tenemos aquí anotados, porque del Atlético de Madrid se puede hablar horas y horas, no obstante, es el tercer club más importante del fútbol español, por detrás de Real Madrid y Barcelona, en cuanto a títulos. En cuanto a masa social, los colchoneros pugnan casi por ser la mejor afición de España. Sí ha sido considerada muchas veces, porque es una afición realmente fiel, numerosa y sobre todo sufridora, y que hace gala además de ese sufrimiento. El Atlético de Madrid, 30 títulos, entre los que destacan 10 ligas, 10 copas, con algunas curiosidades, como que las 4 que la ha ganado al eterno rival, al Real Madrid, se las ha ganado en el Bernabéu. Por cierto, una de ellas fue testigo del equipo de Furia Española. Tiene 3 títulos de Europa League, tiene más títulos europeos. Tiene una espinita clavada el Atlético de Madrid, y es que nunca ha podido ganar lo que es la Champions o la Copa de Europa. Estuvo muy cerca de hacerlo en el año 74, cuando le iba ganando 1-0 al Bayern de Múnich de aquellos años, con un gol de Luis Aragonés, y el partido ya estaba casi acabado cuando un zapatazo de un alemán de nombre impronunciable desde casi 40 metros sorprendió a Reina, el padre de Pepe Reina, del que luego ha sido portero de la selección española. Las crónicas de la época dicen que si Reina estaba regalándole ya la gorra que llevaba para proteger la visión, se la estaba regalando a uno de los recogepelotas, de los alcanzapelotas que hay. Él siempre lo ha negado. El caso es que el gol entró, luego hubo que disputar un partido de desempate, porque entonces
La final se disputó con un partido de desempate y el Atlético de Madrid perdió 4-0. Pese a que no tiene ese título, sí que tiene una intercontinental, lo que sería un mundial de clubs, que porque el Bayern renunció al año siguiente a jugar esa competición y la ganó el Atlético de Madrid, que se la ganó a Independiente de Avellaneda. Cuando hablamos de jugadores, pues la lista es interminable, ¿no? Yo me quedaría con Abelardo, que es el futbolista que más partidos ha jugado con la camiseta del Atlético de Madrid, con Luis Aragonés, porque aparte de ser el máximo goleador de la historia, hizo historia como jugador y posteriormente como entrenador. Además, ese salto al banquillo lo dio a mitad de una temporada porque su equipo lo necesitaba, y luego Luis Aragonés es el ingeniero de la España que luego deslumbró al mundo hace no muchos años. Él fue el primer entrenador de esa selección, el que le cambió el chip a la Furia Española y que ganó la primera, la Eurocopa, que luego dio lugar a tantas tardes de gloria del fútbol español. Me quedaría también con Coque, que es uno de los futbolistas que más ha jugado, Kiko Narváez, en cuanto a Paolo Futre, Schuster, Fernando Torres. En cuanto a futbolistas argentinos, el Atlético tiene una larga tradición de futbolistas argentinos en sus filas, desde la época de Ovejero, el cacique del área, salido de Vélez, el Kun Agüero, Grifa, Panadero Díaz, Maxi Rodríguez, Rubén Cano, Leo Franco. Hay casi 60 jugadores que han vestido la camiseta del Atlético de Madrid, nacidos en Argentina. José Eulogio Gárate, que era hispano-argentino porque era exiliado, hijo de exiliados españoles, pero creo que el más importante de todos es el Cholo Simeone. Prácticamente por lo mismo que Luis Aragonés, porque igual que Zapatones, Luis Aragonés, al que se le conocía con ese método, con ese mote, porque según él tenía una mala forma de correr, era torpe corriendo, decía, luego con el balón en los pies no era tan torpe. Porque por lo menos de niño parece que sí le apodaban Zapatones. Como decía, Cholo Simeone ha cambiado también la historia del Atlético de Madrid como jugador, fue uno de los partícipes de aquel doblete en la década de los 90, y como entrenador ha colocado al Atlético de Madrid en primera plana internacional. La ha llevado a disputar finales de Champions, ha ganado otro torneo de Liga. Es posiblemente el argentino más significativo de la historia del Atlético de Madrid. Y para acabar el repaso, pues me gustaría destacar también la figura de dos presidentes. Uno es Vicente Calderón, el presidente más laureado de la historia del Atlético de Madrid, y que además dio nombre al estadio durante muchos años. Ahora ya el Atlético de Madrid se ha cambiado a lo que es el actual Wanda Metropolitano. Y el otro es Jesús Gil, el presidente que más anécdotas y más polémicas ha generado en el fútbol español durante la década de los 80, 90 y primeros 2000, hasta que luego posteriormente falleció. Ahora es su hijo Gil Marín, el que junto a Cerezo, Enrique Cerezo, dirige en el Atlético de Madrid. Jesús Gil ha dejado miles de perlas a lo largo de su trayectoria, tantas que ahora Netflix ha hecho una serie todo con su vida. Fue alcalde de Marbella, estuvo preso por corrupción, todo eso ya al margen del fútbol, ¿no? Aunque siempre estuvo todo muy vinculado, tanto el fútbol como sus negocios paralelos al fútbol, estuvieron siempre muy, muy unidos dentro de lo que era el Atlético de Madrid. Así que, como decimos, un club sobre el que, si quisiéramos, podríamos estar hablando noches y noches enteras. Simplemente de un detalle, porque en esa historia de sufrimientos se le conoce como el Pupas. Fue un mote que se ganó precisamente en esa final que comentábamos, que perdió contra el Bayern de Múnich, y se lo puso el propio Vicente Calderón. El Pupas vendría a ser como una curita, una tirita, en términos coloquiales. Entonces ellos mismos se denominaban durante una época el Pupas, porque es que al Atlético de Madrid, cuando le han podido pasar cosas curiosas y negativas, la han pasado casi todas. Bueno, sin ir más lejos, hace no mucho tenía otra final de Champions casi atada y el gol de Sergio Ramos en el último minuto se la quitó. Estupendo informe, Raúl. Preguntarte de paso por la actualidad de los equipos. Hay versiones, al menos que van trascendiendo, del fútbol europeo. En Italia realmente llama la atención que para el 18 de mayo podrían reanudar las prácticas. En Holanda dieron por acabado los campeonatos. En Alemania podrían reiniciarse. ¿Qué pasa en España? Pues en España se había anunciado que a partir de mañana lunes empezaban a hacerse test masivos a todas las plantillas de primera y segunda división, pensando ya en una posible vuelta a los entrenamientos a partir de la próxima semana, entre el 4 y el 11 de mayo.
para poder ir haciendo una mini pretemporada y comenzar a jugar otra vez la competición ya en el mes de junio. Se anunció un día y al día siguiente la Liga de Fútbol Profesional tuvo que dar marcha atrás con estas pruebas masivas porque las autoridades sanitarias no se las han autorizado. Están a la espera de los datos que lleguen a lo largo de esta semana. Si la curva de fallecidos en España sigue siendo descendente, creo que se habilitará a que el fútbol vuelva con cautela. Es decir, primero serían entrenamientos individuales y a partir de ahí una hoja de ruta para poder retomar la competición. Pero como digo, se había anunciado que a partir de mañana empezaban los test, se ha tenido que dar marcha atrás en esa idea y ahora otra vez la Liga de Fútbol Profesional está a la espera de lo que digan las autoridades sanitarias para ver si puede pensar o plantearse esa vuelta al fútbol. ¿Algo más para agregar desde España, Raúl? No, como decíamos al principio, que la desescalada del confinamiento ha comenzado ya para toda la población. Hoy han podido salir ya por fin los niños, que llevaban más de 40 días encerrados o aislados en casa. Se anuncia que para el 2 de mayo el resto de la población adulta va a poder empezar a salir a dar paseos. Todo ello, vuelvo a repetir, si la curva, si el número de fallecidos sigue descendiendo, como por suerte parece que empieza a pasar ya en los últimos días. Ya volvemos aquí en Furia Española y arrancamos el segundo tiempo, donde nos vamos a instalar en aquel glorioso Deportivo Español de los años 80. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás. Por eso, si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. Orbi Seguros vuelve al ruedo, y para mí es una de las aseguradoras que más fuerte está activando en esta cuarentena que ya lleva más de 30 días. Me cuentan desde el círculo rojo de Orbis que lanzaron la cobertura B1, es una nueva cobertura de seguros para los clientes, que incluye, para que se entienda, incluye responsabilidad civil, robo total, incendio total, cristales para autos categoría A, B, C, D, para uso particular y menos de 15 años de antigüedad, por un monto de hasta 15.000 pesos. Cristales para 4x4 pickups o SUV para uso particular o comercial y también menos de 15 años de antigüedad, por un monto de 15.000 pesos. Lo atractivo del nuevo producto, además de sus coberturas, es el precio, me dicen. No me lo contaron, pero debe ser competitivo seguramente. Es la nueva herramienta, esta cobertura B1 es la nueva herramienta que piensa Orbi Seguros, obviamente para todos los autos que hoy están respetando la cuarentena. Estoy para hacer un aviso de publicidad, ¿no? ¿Qué opinas? Orbi Seguro. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Seguinos escuchando Furia Española, junto al Deportivo Español y las Ligas de España. 24 años informando a la colectividad española y su descendencia.
se adhiere a esta transmisión Familia Blanco. Casa Sánchez, grabados láser, sellos de goma, Lima 461-4383-2246. Ascensores Catem, de José Fernández García, 4766-8792. Remises Turismo Florida, una empresa para empresas, eficiencia y puntualidad, 4760-8282. Automotores Le Mans, Avenida Rivadavia 10574, 4644-2907. Furia Española acompaña a su audiencia, adherentes y anunciantes en estos momentos tan difíciles con esfuerzo y dedicación. Es el partido más importante de nuestras vidas y juntos saldremos adelante. Ayer, hoy y siempre, Furia Española, pasión y fidelidad junto a Español y la Hispanidad. A ver, vamos al gol de Tangelo. Que fracción, la de Tangelo que nadie esperaba. Para Piarola, va a rematar Tangelo. Se coloca Fernando Donaire. Que Donaire va a pegar por arriba buscando el palo derecho. Que Tangelo seco. Va Tangelo. Corrió de gol, pegó de contra. ¡Gol! 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 Español, le canteró Alberto D'Angelo, buscaba el gol para asegurar el campeonato, tiro violento al palo derecho, vuela el arquero Rodríguez, no puede llegar a la pelota, que va a inflar los violines, y el campeonato ahora definitivamente tiene un nombre, aquí en un 12 de octubre, el equipo del Deportivo Español conquista nada menos que en la Argentina el campeonato de Primera División B. Seguimos, dicen los españolistas festejando el torneo. El Español a Primera División por segunda vez en su historia. D'Angelo con un chutazo impresionante a los 24 minutos. 3 para el Deportivo, 0 para el Defensor de Belgrano. Español a Primera. Qué golazo, ¿eh? Qué golazo. Realmente se nos eriza la piel y se nos pianta un lagrimón. Vamos a saludar al autor de esa conquista, un fenómeno, el negro Norberto D'Angelo. Norberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Norberto? Sí, buenas noches. Hola, Norberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Tratando de digerir esto que recién pasaron, porque la verdad que uno no lo esperaba y es un gran recuerdo, ¿no? Era uno de los goles del campeonato en la cancha de Atlanta, me acuerdo, con Defensor de Belgrano. Hace mucho no escuchaba el relato del negro Burrich en ese gol que le daba a Español ya la tranquilidad del título prácticamente. No lo escuché nunca, es la primera vez. Bueno, qué lindo, ¿no? Esto es lo que tiene la radio. Por eso te digo que tratando de digerir esto, porque la verdad no esperaba esto, no sabía qué podía pasar, no lo había escuchado. Sí, lo conozco al negro Burrich, 10.000 veces lo hemos charlado. Cruzado, hablar, pero no había escuchado el gol, no, la verdad que no lo había escuchado. Bueno, noche de muchos recuerdos, de emociones, tratamos de, en este momento tan difícil, viste, de cuarentena, donde se mezclan tantas sensaciones, de transportar al hincha de Español a esos momentos de felicidad, y vos también fuiste parte de esa época de gloria del club. Sí, la verdad que sí, fue una época muy linda para nosotros, habíamos llegado una cantidad de jugadores importantes al club. Sí, porque éramos demasiado lo que habíamos arribado, y la verdad que habíamos conformado un plantel bárbaro, unos jugadores de primera categoría, pero es así que cuando nosotros después ascendimos, el equipo era prácticamente el mismo que jugaba, ¿no? Y así ascendimos y hicimos una campaña ahora, porque salimos segundo detrás de River, que fue el campeón. Y a River empatamos en la cancha de Ferro 2-2 y le ganamos la cancha a River el día que festejaron el campeonato. Claro, ya hablando de ese equipo que estaba en primera, ya después hablaremos de vuelta del 84,
Vos decías que se le ganó a River, que fue el campeón. Y Español salió segundo prácticamente porque igualó el puntaje con Newell's. Hizo un campañón en el primer año en primera. Claro, a eso me refería. Sí, salimos segundo de un equipo que recién ascendía, que no era muy asiduo que pasara eso. Que un equipo que asciende de Nacional B, que salga segundo. En ese tiempo, no sé si después habrá ocurrido, pero en ese tiempo no se había escuchado todavía. Norberto, no cualquiera sí. Le hace goles a Boca y a River. De hecho, vos le marcaste un gol de penalti a cada equipo, uno siendo local español sí. En cancha de Atlanta ante River y otro en la Bombonera. Sí, de penal fueron. Sí. Uno creo que era Pumpido y el otro fue a Valerio. Pero ese día nosotros ganábamos 2-0 con Español. Claro. En la cancha de Boca. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó? En un gol cuando estábamos festejando y movieron del medio y nos hicieron el gol con 7 jugadores festejando al costado de la cancha. Hicieron seguir el juego igual, ¿recuerdan eso? Pues yo lo recuerdo bien porque yo me tiré en palomita a agarrar la pelota y no pude con Cridería. Qué bárbaro. Claro, y después un penal que cobra Teodoro Nitti, que mirá vos, Teodoro Nitti. No se puede creer, sí. Le decíamos que anoche lo miraba por televisión y es clarito que llego a la pelota, le pico la pelota afuera al córner a Krasovsky, creo que era. ¿El uruguayo Krasovsky? No, Krasovsky no. Medio parecido. Un chico de Boca. Irasoki. Y yo se la punteo afuera al córner. Y cuando cobra penal, yo me acuerdo que anotaron, lo quería matar. Lo queríamos matar todo. Era terrible, nos empata 2-2, un partido que lo matamos pelotazo. Así que bueno, sí, después con River, cuando le ganamos 2-1 en la cancha de Atlanta, después fuimos a jugar a la cancha de River y nos hicieron 5. Claro, el equipo de Francescoli era ese. Claro, sí, a nosotros nos dirigía en ese momento Aberger. Sí, señor. Porque López Caballero había ido a San Lorenzo, ¿recuerdas? Claro, ¿y qué les dio López Caballero ya cuando habían arribado y habían formado ese equipazo que consolidó unas bases increíbles que después se mantuvo en primera, ¿no? Con sí. Un equipazo, ¿no? Que hacía muchos goles y que era difícil hacerle goles. Sí, era un equipo que volvía muy bien a la posición, ¿sí? Era un equipo que atacaba porque nosotros teníamos al Negro Moreno, que era como el Francescoli nuestro. Un crack. Y después teníamos o al Rulo Lorea o Ibarra por la izquierda. Después fue el... Primero fue Altamirano, después fue Carlito Centurión. Después vino el Puma Rodríguez en esa posición, claro. De delantero por afuera. ¿Qué equipo? Y sí, era un equipo barro. El Puma era una cosa impresionante cuando apareció. Y tal es así que cuando apareció... ya estaba jugando en primera con nosotros y no sé qué pasó, no recuerdo si había llegado tarde, si no sé qué había hecho, lo habían expulsado, no sé en qué partido, qué sé yo, y se había mandado una macana y los técnicos lo bajaron a la tercera, entrenaban con la tercera al lado nuestro, un melo tuvieron. Y López ahí y Caballero eran así, ¿no, Norberto? Sí, se jodía con él. Y a mí me costó también en el 80 y... Claro, era mi último año en Español, creo que fue en 87. Que también me tocara estar afuera, porque en una práctica de un sábado, yo era el capitán del equipo, mejor decía. Un partido el sábado, un entrenamiento, el sábado terminábamos siempre con un picado, y en una jugada que no se vio afuera, me cobraba afuera, yo digo, no, y me voy atrás del arco. Y vino el caballero y me dice, ¿no vas a ir? Y yo digo, no, porque no, está bien, vaya. Y me sacaron del equipo. Y de ahí no jugué. Así nomás. No jugué. Después, bueno, entrenaba y me maté. Creo que nunca entrené tanto en mi vida. Y bueno, después, tal vez así que en la práctica el uruguayo Andrada y cosas no me podían ni pasar. El Puma y me decía, pero déjame pasar una. Y estaba como nunca. Bueno, en el momento que deciden que yo tengo que volver al equipo, porque nosotros los miércoles hacíamos doble turno, nos quedábamos a comer en el club. Y después siempre tenía la costumbre de Oscar y los dos Oscar de hablar
Ella hablaba con Lorenzo Ojeda, conmigo, con Glide, estábamos siempre en una mesa charlando, el viejo Crespo, me recuerdo. Y bueno, yo ya no participaba, después de ahí ya no participé de esa mesa. Y ese miércoles viene Ojito y me dice, hoy te ponen, porque ya, dice, no pueden aguantar más que estés afuera. Y en ese día estábamos jugando un tenis full y me rompí el menisco. Mirá vos. Sí, me rompí el menisco. Así que bueno, esa es una historia de ese año de español, ¿no? Claro, claro. Sí, pero bueno, había mil cosas, ¿no? En el club, la verdad que pasamos un año espectacular. Norberto, tengo entendido que tuviste la suerte de jugar con el Tata Brown en español, que sí, después fue campeón de México 86 con Argentina. Sí, me acuerdo que vino el Tata a jugar con nosotros porque Tata era jugador libre. Y creo que había un reglamento, no sé qué, que tenía que estar en un equipo para poder jugar en la selección. Tal cual, era así. Sí, no podía jugar. Y fue cuando... Claro, cuando fue lo trajo Francisco Ríos Sane, entonces tenía que jugar, por lo menos un partido tenía que jugar. Y bueno, y fue ahí cuando Oscar López inventó el ala tornante, el ala tornante que se practicaba en Italia, era un libro detrás de la línea de cuatro. Sí. Exacto, ¿sí? Cinco defensores. Exactamente, y me acuerdo que Cliedia y yo tenemos que hacer hombre-hombre. Él con Gabrich y yo con Patricio Hernández. Wow. Patricio Hernández venía de jugar en Italia. ¿Corría? Creo que nunca corrí tanto en mi vida. No recuerdo de corrido tanto. Y bueno, yo tenía que salir hombre-hombre por toda la cancha. Me acuerdo que en un momento él la va a recibir en el borde del área de ellos. Yo estaba ahí, miraba a papá y mis compañeros estaban lejísimos. Yo dije, ¿qué hago acá? Bueno, yo tenía que hacer lo que te decían. Y bueno, jugó un par de partidos y me acuerdo que en un partido contra el Instituto, me parece que fue, sí, en la cancha de Español, me parece que sí, fue ese partido, o no me acuerdo si fue ese otro, pero expulsan a Tito Sazone, me parece que fue, expulsaron a Lucho Correa, no me acuerdo, me parece que era Lucho Correa. Sí. Y cuando entra Tito lo sacan a Cris, entonces le manda a decir a Tito que armen zona. Y yo le digo al Tata, Tata o Zona. No, me decía. ¿Cómo no? Zona, cuando va el 9 para allá, andaba encima que yo te curo atrás. No salía. No estaba acostumbrado, el Tata estaba acostumbrado a ser libero y jugaba siempre con un stopper adelante. Claro. Y él era el último, el que barría todo. Entonces, pero un tipo espectacular, Dios lo tenga en la gloria, la verdad. Un tipo varo, el Tata, un señor, amigo, la verdad que espectacular fue lo del Tata. Y bueno, y después de ahí pude ir al Mundial y ganó la Copa del Mundo, del cual hizo un gol, ¿no? Claro. Justamente yo que estoy acá encerrado con todo este tema de la 40, estaba mirando ahora justamente Argentina-Alemania, el 2014 están pasando, y estaba mirando eso y mirá vos, justo fue la final que el Tata también le gana con un gol de cabeza, recuerda. Norberto, contra italiano siempre te fue bien. En los clásicos se le ganó siempre en el ascenso y en primera también, esos dos partidos. Sí. Yo, italiano, recuerdo uno en la cancha argentina, Junior. 3-1 ganamos. 3-1, sí. 3-1. Que me acuerdo que el Gordo Donaire había discutido en la cancha con un jugador y yo lo esperaba porque yo sabía lo que hacía que iba a hacer el Gordo, porque el Gordo era guapo en todos lados. ¿Cómo le pegaba? Y cuando se iba a... Claro, yo le digo, ¿qué vas a hacer? No, tomate la mesa. No, pues yo me quedo acá. No. Entonces, me voy y cuando entra al vestuario, va a golpear el vestuario y se le metió el vestuario de visitante a buscar a que se había discutido. El Gordo era una cosa loca. Pero bueno, ahí... Cada historia en español terrible, linda, ¿no? Ahora, ¿cómo le sacaste el tiro libre ese en el partido en cancha de Atlanta consagratorio? Porque él también El Gordo me mentía como loco. Yo en la cancha de defensor de Belgrano, yo que chiquitita el área, parece que está ahí pegada al arco. Sí. Tiro libre derecho. Yo digo, Fernando, soy yo, porque tenemos una amistad. Nosotros con Fernando habíamos jugado en Racing. Y yo había jugado en la primera Racing juntos, tenía un partido, él vivía en Wilde, yo acá en Sarandino con Raúl, íbamos a jugar al Papi Fútbol juntos, me acuerdo que una historia bárbara con el Gordo, amigo. Entonces,
le digo, le voy a dar al palo al arquero, que es muy... Dice, yo paso por arriba, te la saco y dale. Bueno, cuando pasa por arriba, ¿qué va a pasar por arriba? Le pegó. Cuando lo iba a putear, ya estaba picando la pelota en el arco porque había sido gol. Claro. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Hizo 26 goles, creo, 26, 27, no sé cuánto. Sí, una fiera. Es una cosa impresionante. Yo pocas veces vi a alguien que le pegue tan bien a los tiros libres como Fernando Donaire. Y tenía una precisión. ¿Y ustedes por qué no lo vieron después de entrenador? ¿Él entrenó español? Sí, sí, lo vimos y lo tuvimos. ¿Le pegaba mejor que cuando jugaba? Sí, sí. Mirá, yo conté una anécdota siempre, igual tenés que hablar vos, simplemente esto. Íbamos a las prácticas y Donaire le decía a los jugadores, de la mitad de la cancha para la precisión, pegarle al travesaño. De 10 tiros que tiró él, lo vi yo, 9 dieron el travesaño, te lo juro. Una cosa que no puedo olvidar. Porque en la época nuestra, que arrancamos como técnico, casi muy poco equipo tenían entrenador arquero. Teníamos que trabajarlo nosotros, los arqueros. Y vos tenías 3 arqueros, pateás 300 pelotas por día. Y de tanto patear, vos mejorás. Y claro. si le pegaba bien, te imaginás después. Cuando pateaba 300 pelotas por día, era mejor le pegaba todavía. Así que bueno, la historia y anécdotas, recuerdo que son buenísimas. Y en la actualidad, tu Deportivo Merlo, ¿cómo anda, Norberto? ¿Bien por ahora? Sí, lamentablemente se paró el campeonato en un momento nuestro muy bueno, donde habíamos encontrado una regularidad barra en un juego muy lindo y muy 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 bien para mirarlo, para verlo y sobre todo eficiente, ¿no? Porque nosotros creo que son la delantera más goleadora, la defensa menos vencida, también tengo un equipo que retrocede muy bien, que se para bien en la zona y bueno, a Español creo que le ganamos 1-0 en 3 partidos en la rueda y no sé si fue tan merecido, sé que hicimos las cosas bien, pero ese día Español jugó muy bien. Después me sorprendió que yo dije, le va a costar que le ganarle a Español a otro equipo, decía yo. Y después, bueno, habrán pasado algunas cosas que no se habrá podido conformar el mismo equipo, no era lo mismo, ¿no? Y hoy te agarran una situación que quizás no tenga problema, bueno, ahora por lo que se dice no va a haber descensos, pero creo que está muy alejado también del porvenir, ¿no? Y pero son bueno, unos 9 puntos, pero aparentemente ya no va a haber descensos. Sí, aparentemente, todo es en el territorio hipotético, Negro, no sé qué te han dicho los directivos del Deportivo Merlo, se podría jugar un reducido si es que le dan campeón a Cañuelas, se jugaría solamente un reducido con los primeros 8 equipos de la tabla general, no sé si tenés esa misma versión. Hay varias versiones. Sí, hay gente que la hace correr porque está a favor de cada uno de ellos, sí, porque otros dicen, en este caso la Ferrer, que sube el primero de la general, que son ellos, sí, pero pocos se dan cuenta que Doc Suque está atrás, tiene un partido menos y está a 2 puntos. Si gana ese partido que tiene menos que la Ferrer, lo pasaría, así que no sería el primero ellos. Eso. Ahora, ¿con quién juega el partido ese? para quedar igual, por ejemplo. Claro. Ahora, Cañuela ganó la primera rueda. Nosotros estamos ganando la segunda rueda por 4 puntos, ¿sí? Y está excursionista atrás nuestro con un partido menos. Por más que lo ganara, queda un punto, no es que nos pasaría nada por el estilo. Otros te dicen que van a jugar un partido de Cañuela y un partido, no me acuerdo, con Merlo para ver quién es que los dos ascienden, porque el reglamento dice que los dos, el primero de cada rueda juegan 2 partidos, el ganador asciende y el otro va a la semifinal del reducido, ¿cierto? Sí. Bueno, ahora dicen también que van los 8, ¿sí? También dicen que va a empezar en septiembre, ¿sí? El campeonato, o supuestamente campeonato. Pero si yo digo, si empieza septiembre, faltan 9 fechas, ¿sí? Yo digo, jugar las 9 fechas, sé que eso te va vas a necesitar 2 meses. Si jugás un partido por sábado y metes uno entre semanas y en 2 meses jugaste las 9 fechas, estaría septiembre, octubre y te queda noviembre, diciembre para jugar todo lo demás. Me da la impresión a mí.
No, para mí sería muy lógico que Hacienda, por ejemplo, ¿no? Se lo ganó, pero Cañuela jugar una sola rueda. Si ahora Cañuela va abajo de todo. Sí, también me parecería ilógico que la Ferrere tenga que jugar una final y si le faltan 9 partidos. Claro. Perdón, la Ferrere, de Merlo. Sí, me parecería ilógico. Si a mí me faltan jugar 9 partidos, ¿por qué tengo que jugar una final? Porque terminé, estoy primero en la segunda rueda. Pero quizás otros me pueden pasar de acá 3 fechas, 4 fechas, no sé cómo es. O capaz que termina y sigo primero, pero son todas suposiciones que hace uno y las cosas que se dicen. Hay gente que dice, no, va a subir este porque tiene, qué sé yo, lo tendrán que decidir los dirigentes. También hay otra, que dicen que no, que van a abrir el libro de pase porque los jugadores quedan libres ahora en junio, ¿sí? Los jugadores terminan contrato en junio. Yo le hago una pregunta. Dijeron que no hay descenso, ¿correcto? Sí. ¿Me siguen? ¿Qué pasa? ¿Qué hace Español si tiene, no sé cuántos jugadores tiene? ¿25, 28? Sí, ponele. ¿Qué hace? ¿Los deja todos? Y mucho se habla de... ¿Qué hace el Porvenir? Sí, no, porque no tienen posibilidad de llegar, claro. a disputar algo. ¿Sí? ¿O qué hace Ituzaingó? Entonces esta medida para abrir el libro de pase puede beneficiar a algunos y perjudicar a otros. ¿Sí? Sobre todo el jugador y los cuerpos técnicos, porque, a ver, puede decir, bueno, el dirigente de tal equipo, saco 15 jugadores, 20 jugadores que son tanta cantidad de plata, saco el cuerpo técnico de tanta cantidad de plata que venga a dirigir el de la cuarta, pongo los pibes, ¿cierto? Y jugamos así hasta que termine el campeonato. ¿Ah? También está la otra. ¿Cómo hacen los si no tienen una ayuda a los equipos para pagarle a los jugadores de acá hasta septiembre que no se juega? Si se prorrogan los contratos. Es muy difícil. Sí, es todo muy controvertido, Norberto. Todo muy controvertido. Es muy difícil. El territorio de las hipótesis está a flor de piel. Sí. La verdad es que es una situación anormal. Y bueno, habrá que ver... cómo nos trata la pandemia y el fútbol cuando vuelva, que sea de la mejor manera posible. Te agradecemos esta charla, seguiremos hablando, te felicitamos por tu tarea desde hace tanto tiempo en el ascenso y por supuesto el agradecimiento eterno por vestir la camiseta de Español. Lo último tiene que ver con aquel equipo del 84, que casi ni hablamos, ganó 12 partidos seguidos en el arranque, fue un tractor, un equipo increíble. Decime una pequeña definición de ese equipazo, ¿no? que ganó el campeonato de punta a punta con 15 puntos de ventaja, no sé, un montón de laureles. Que era un equipo de muy buenos jugadores y hombres dentro del campo y que a rajatabla tenía una forma de juego y no pasaba no caía por la cabeza cambiar la posibilidad de hacer otra cosa, porque nosotros empezamos ganando esta cantidad de partidos, como decís. Yo me acuerdo un partido de Lluvia en la cancha de Talleres que después tuvo que jugar el martes y también lo ganamos, y al Porvenir y a los Andes, a todo lo que convenían lo poníamos en fila, parecía, y le dábamos y nada, y seguíamos entrenando de la misma manera, no bajábamos nunca los brazos, le ganamos mucho apuesto a Francisco Río Llane por cada partido que venía a jugarnos algo para incentivarnos, y bueno, habremos ganado muchas comidas, algunos trajes, algunas cosas en el momento. Bueno, Norberto, gracias por esta charla. Es muy rica la charla. No. Un abrazo grande para vos y para todos los tuyos. Gracias, muy amable. Yo también me emocionó mucho. Gracias por el gol ese. No lo había escuchado nunca. Espero que, bueno, ya sabés que me lo tenés que mandar. Si lo tenés grabado, me lo tenés que mandar para, por lo menos, que hacerse lo escuché a mis hijos. Así que, nada, yo también le agradezco mucho. Para mí el paso por Español fue muy importante en mi carrera y estuve muy feliz estando en ese equipo. Así que, bueno, un saludo a toda la gente. Y esta vez no me dijiste por qué no fui a Español a dirigir, ¿no? Bueno, esta vez te olvidaste. Chao. Tenés razón. Y bueno, seguramente... Porque me lo preguntás siempre. Llegará el tiempo, te ¿no? Que decirlo, y siempre te digo lo mismo. Nunca me llamaron. Y bueno, ojalá que nunca sea tarde, ¿no? Y que tu posibilidad en Español de volver se pueda dar. Todo puede ser. Todo puede ser. Negro, un abrazo. Tienen ahora... Tienen un cuerpo técnico muy bueno. Te mando un gran abrazo. Dale, gracias, lo mejor para vos. Chao, chao. El negro, Norberto D'Angelo, 97 partidos jugó en Español e hizo 7 goles.
Segusur Batafuegos, venta y recarga, agente oficial Drago. Nos avalan más de 25 años en el mercado. 4912-4196, www.segusur.com.ar. Máquinas y molinos de café expreso Riglo. Si el café tiene cuerpo, somos el alma. Para más información, visita www.riglo.com.ar. Librería Papelería Artística Tesis, autoservicio asistido integral, Scalabrini Ortiz 1828 Capital, 4831-9323. Tesis, socios de italiano, 30% de recargo. J. Braña Propiedades, un negocio para cada día del año. Murgiondo 4000 y Avenida Cruz 5617. Teléfono 4601-2159. Escribanía, Avenida Rivadavia 5012, primer piso capital. 4902-9646. Restaurante Centro Lalín. Banquetes, despedidas, casamientos, reuniones. Especialidad en comida española. Moreno 1949 Capital. Reservas 4952-0773. Búscanos en redes sociales en Restaurante Lalín. Besteiro Abogados. Jubilaciones, derecho laboral para empresas. Sucesiones en España con representación en Málaga y Santiago de Compostela. Alcina 424, segundo piso A, Capital. 4342-5017. www.besteiroabogados.com.ar. Si eres profesional con raíces hispánicas o descendiente de español, puedes formar parte de la Asociación Hispano-Argentina de Profesionales y obtener beneficios y oportunidades. 4343-9061. www.ahap.org.ar. Materiales de construcción y logística El Bagual, de Manuel Gijón. Avenida Ballet 1605, Luis Gijón. En Caballito, Candy Planet, tienda de dulces y regalos, Avenida La Plata 53 y Avenida Rivadavia 5584. Fábrica de embutidos Milu, calidad en su mesa, ricos, sanos y de puro cerdo. Entre Ríos 2215, Quilmes, 4250-3803. Escucha el partido por la radio y vivilo con seguridad. Marcelo de Estefano, productor de seguros. 155-47-56-605. Adennov, cartelería digital. Innovación tecnológica al servicio de la publicidad y la comunicación. www.adennov.com.ar. Estudio Jurídico Carlos Alberto Villares y Asociados. Especialistas en Derecho Procesal, Sucesiones, Daños y Perjuicios, Asesoramiento a Inmobiliarias y Consorcios. 156-193-4880. En La Valle al 900, la estancia tiene su asador siempre encendido con la mejor carne de Buenos Aires. Carnes blancas, rojas, asado, chivito, cordero. La estancia, teléfono de reservas, 4326-0330. La estancia, La Valle, al 900, casi esquina Carlos Pellegrini. Ahora presenta Panadería Vidal, catering, servicio de lunch, Avenida Castañares 4886 Capital. Teléfonos 4602-7901, 4602-8734. Ya nos queda casi nada, hoy más escueto que nunca el informe del Polideportivo, vamos a ampliar el viernes la información de la cantera. Ya hablamos de la cuarta división dirigida por Néstor El Chafa Fernández, hay que decir que es una división compuesta por jugadores categoría 2000 y 2001 y algún 99 que deben hacerle o no contrato en los próximos meses. Ellos son Pignolo, 10, Magnón y Cabral. Las medialunas del abuelo son Gardel. Te podrían imitar, pero nunca igualar. Si corres igual velocidad al que va primero, no podrás ganar. Debajo del agua vos fumar. Las medialunas del abuelo son Gardel. Compañía Asturiana SRL elabora y distribuye productos de primera calidad en café y T3. Atención esmerada a la gastronomía. 50 años de calidad compartidos con vos. Teléfono 4-712-4000. www.cafetresasturiana.com.ar. Seguinos en Twitter, arroba Radio Furia. Ya en el final de nuestra audición vamos a hacer el sorteo por los vinos exclusivos de Amador de Vinos.
esta delicia que puede ser tuya. Todos han participado y les agradecemos la deferencia de haber de alguna forma participado mediante redes sociales en arroba Radio Furia. Fueron muchísimos los que participaron. 78 fueron los que tuvieron correctos con las apreciaciones. Había que decir los tres mínimo, tres ex Deportivo Español campeones con Argentina en México 86. Carlos Salvador Bilardo, el técnico que jugó en Español en los años 60. El Negro Enrique, en el año 90-91 en Español. Y el Tata Brown, que recién lo hablábamos con el Negro D'Angelo. También valía Luis Islas, que dirigió Español, fue campeón. Y Marcelo Troviani. Así que de los 78 los tenemos numerados. Ariel va a decir un número del 1 a 78. Los otros que participaron y no acertaron se prenden en el concurso que ahora vamos a lanzar en este mismo momento. 17. Número 17. Ganador Raúl Argüellos. Nos comunicaremos vía redes sociales para entregarte esta partida del vino exclusivo que tiene 12 meses de guarda en barrica de roble francés, este de uva Chavignon Blanc, de Amador de Vinos. Y vamos a sortear el domingo que viene uno nuevo, otro vino exclusivo. Y la pregunta, a tener en cuenta esta pregunta que la lanzamos ahora y la vamos a reflejar en redes sociales, tiene que ver con que nos digas los dos jugadores en la historia de Español que tienen más partidos con la camiseta de Español. Uno es fácil. Uno es el más grande de la historia. Tiene 581 participaciones en Español. El otro tiene casi 400. Así que no es tan difícil esta, ¿eh? Así pueden sumarse más para ganarse el premio de Amador de Vinos. ¿Nos vamos, Ariel? Nos vamos. Abrazo de gol, te felicito. Un gran programa con la chomba de Atlético Madrid. Ariel allí, mostrar el escudito. Aquí también con el equipo deportivo. El libro del Cholo Simeone. Los vinos, el escudo de Español, qué nota con el Negro D'Angelo, para revivir mañana en Twitter, arroba Radio Furia, y en Facebook, en Yo Sigo a Deportivo Español por Furia Española. Nos excedimos unos minutos, les agradecemos a todos vuestra compañía. Ezequiel Hermosi, gracias en la presión técnica. Chau, buena semana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 2.